Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en este su canal Vania Amigurumis. En esta oportunidad les traigo el patrón de las hadas mágicas del bosque. El patrón es igual para todas, lo que va variando son los colores y la forma del pelo. Antes de empezar, les quiero recordar mis redes sociales, mi fanpage que es Vania Amigurumis y el Instagram arroba Vania Amigurumis. Ahí pueden agregarme y ver todos los trabajos que he hecho, hacerme consultas y mostrarme sus trabajitos. También les recuerdo que se suscriban al canal para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Los materiales que vamos a usar para hacer esta nueva hada mágica del bosque es hilado, color piel, café o crudo o beige, el color de piel que ustedes les quieran poner. Este hilado es cotón de revés derecho. Necesitamos color piel, color verde, verde agua, amarillo y un poquito de negro. Necesitamos crochet acorde al hilado que vamos a usar, tijeras, aguja lanera, relleno. Yo uso algodón sintético. Vamos a usar un pedacito de alambre y alicate. Si no tienen y ustedes tienen limpia pipas, también les sirve limpia pipas. Las hadas con este tipo de hilado miden aproximadamente 15 centímetros. Si ustedes les quieren poner ojitos de seguridad, como lo hice yo con el hada rosada, estos ojitos son de 6 milímetros. Esos son los que le dan. Pero a mí me gustaron más como se ven con los ojos cerrados. Vamos a empezar por los pies con hilado verde, el verde más fuerte que tengan. Vamos a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la primera vuelta. Ahí. A medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo esta hebra que sobra. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Hacemos esto tres veces y al terminar la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Terminada la segunda vuelta también hacemos punto deslizado para cerrar la vuelta. Este es tejido circular con cierre, por lo que todas las vueltas debemos cerrarlas con un punto deslizado y empezarlas con una cadeneta. En la vuelta 3 y 4 vamos a hacer 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta 4, las patitas quedan así, como con una forma de conito. Al terminar la vuelta 4 vamos a hacer cambio de color al color piel. De la vuelta 5 a la vuelta 20 vamos a hacer 9 puntos bajos. Llegamos hasta la hilera 20. Aquí vamos a continuar con el cuerpo, pero tenemos que hacer 2 de estos. Aquí ya lo tengo hecho. La primera pieza yo le corté el hilo y con esta vamos a seguir con el mismo hilo. Vamos a hacer el cambio de color. El cambio de color es al color verde, el mismo que hicimos los pies. Si ustedes hacen las otras hadas, cualquiera de las otras, es el color que le corresponde. Vamos a hacer cambio de color y en la primera pieza vamos a tejer 4 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 3 cadenetas. Tomamos la otra pieza. Aquí más o menos.
cosa de que ese corte quede para atrás o para el lado. Y aquí vamos a hacer los 9 puntos bajos correspondientes a esta pieza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer 3 puntos bajos en las cadenas que hicimos para unir. Tomamos la hebra que queda más arribita y hacemos 2 y 3 puntos bajos. Continuamos con la primera pieza y vamos a hacer los 5 puntos bajos que nos faltaban. 1, 2, 3, 4 y 5. Al terminar toda esta vuelta, vamos a quedar con 24 puntos bajos. ¿Ya? En la hilera 22 y 23 vamos a hacer 24 puntos bajos. En la hilera 24 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 18 puntos bajos. La vuelta 25 vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos, pero solo por la hebra interior. En la hilera 26 vamos a hacer cambio de color al color piel. Y en esta vuelta también vamos a hacer 18 puntos bajos por la hebra interior. La segunda hebra. En la hilera 27 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la hilera número 28 vamos a hacer cambio de color al verde otra vez. Y vamos a hacer 18 puntos bajos. En la hilera 29 vamos a tejer un punto bajo. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4 5 y 6. Y después hacemos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el punto deslizado. En esta vuelta, que es la 29, vamos a tener 24 puntos bajos en total. En la vuelta 30 hacemos 24 puntos bajos. En la hilera 31 vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y después 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Al terminar esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 32 vamos a hacer cambio de color al color piel. Vamos escondiendo estas hebras que nos sobran y en esta hilera vamos a hacer 18 puntos bajos, un punto en cada punto de la hilera anterior. En la hilera 33 vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al terminar vamos a tener 12 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a hacer 6 disminuciones. Y nos van a quedar 6 puntos bajos. En la hilera 35 vamos a repetir los 6 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a hacer 6 aumentos. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. En la vuelta 37 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Repetimos por toda la vuelta y al terminar nos van a quedar 18 puntos bajos. En la hilera 38 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos esto por toda la vuelta y al terminar vamos a quedar con 24 puntos bajos. Desde la hilera 39 a la 44 vamos a hacer 24 puntos bajos. Cuando tenemos lista hasta la hilera 44 vamos a firmar la cabeza. Ponemos la tijera un poquito hacia adentro por aquí y hacemos unos pequeños cortes así con la puntita. Si tienen limpia pipas, pueden hacerlo más cortito, como de unos 5 centímetros. Como yo no tengo limpia pipa, voy a ocupar un pedacito de alambre que es aproximadamente de 6 centímetros y medio. Pero para que no se salga, porque esto se puede ir corriendo y se puede salir, vamos a hacer unos topes en los bordes, chiquititos. Pero solamente para que no se enganche en la lana. Un poquito más grande arriba. Ahí. Y esto se pone ahí. Ahí. Esto es justamente para eso, para que la cabeza no se vaya hacia el lado. ¿Ya? Cuando se rellene, si queda el cuello muy chiquitito, la cabecita se va a ir al lado con el peso del relleno. Entonces con esto va a quedar así firme. ¿Ya? En la hilera 45 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Repitiendo esto hasta el final de la vuelta y nos van a quedar 18 puntos bajos. En la vuelta 46 vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al terminar nos van a quedar 12 puntos bajos. En la vuelta 47 vamos a hacer 6 disminuciones. Al terminar las 6 disminuciones vamos a dejar la hebra larga para cerrar la cabeza. Ya terminamos. Yo terminé de rellenar también, que quede más o menos lo que yo quiero de relleno. Y vamos a tomar las hebras exteriores de los 6 últimos puntos que hicimos. Y tiramos. Ahí queda cerrado. Yo
paso hacia un lado la aguja. Y hago un pequeño nudo para asegurar el cierre. Y aquí podemos perder. Yo dejo el hilo largo porque con este mismo hilo hago las orejas. Vamos a marcar desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número 8. Y vamos a tomar 10 puntos de distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá. Está chueco. Entonces vamos a correr 1, 2 para acá. Y 1, 2 para acá. Ahí. Ahí. Ahí queda más simétrico, ¿cierto? Aquí es donde vamos a hacer las orejas. Donde yo puse la marquita, vamos a poner la aguja en el que está arriba de donde yo puse la marquita, en el punto de arriba, porque vamos a tomar el punto de arriba y el punto de abajo. Como está en mitad de una hilera, voy a tomar ese y ese punto. Por delante, vamos a sacar este punto, esta marquita nomás. Yo tomo esa hilera y esa hilera, las que están cruzadas. ¿Ya? Paso el crochet, paso el hilo, hago una cadeneta y en el mismo hago un punto bajo. Después en el otro punto tomo la hebra cruzada y hago otro punto bajo y una cadeneta. Y eso es todo. Paso el hilo por acá, por adelante, hacia el otro lado y hago lo mismo del otro lado. Ahí ya está lista la cabeza y las orejitas. Quedó firme por el alambre que le pusimos adentro. Y vamos a hacer los ojos. Con un poco de hilado negro, hincamos la aguja por atrás de la cabeza y desde la mitad de la oreja donde habíamos marcado inicialmente para hacer las orejas, en esa altura vamos a hacer los ojos. Saltamos 1, 2 y el segundo punto es donde vamos a sacar la aguja. Contamos 1 y en el segundo hincamos la aguja y también saltamos 2 para sacarla. Así. No lo estiramos tanto para que no quede tirante el ojito. Y de nuevo contamos 1 y 2 e hincamos la aguja. La sacamos por acá arriba en cualquier lugar. Ahí. Vamos a hacer las pestañitas así. Por lo tanto, la aguja la vamos a sacar por aquí. Hincamos la aguja donde mismo la sacamos. Y la sacamos arriba. Ponemos en el bordecito del ojo. Y sacamos hacia arriba. En el mismo punto hacia arriba. Por el otro lado. Sin tirar. Para que no quede tirante. Y aquí buscamos el borde del ojito. Para hincar la aguja. Y acá sacamos en el otro extremo para hacer la pestañita del otro ojo. Sin tirar demasiado. Ahí. Hacemos lo mismo acá. Tiramos y sacamos por el mismo punto hacia arriba. Y buscamos aquí el piso de la hilera que se llama. Y ya sacamos por atrás donde habíamos hincado la primera vez. Sin tirar demasiado.
acá, yo voy a hacer el nudito. Corto y con mi crochet especial voy a esconder el nudo. Y ahí quedan los ojitos. Me gustan mucho así como quedan, porque para las hadas quedan como muy angelical la carita con los ojitos así. Ahora vamos a hacer la falda. En la vuelta número 25 hicimos la hilera por las hebras interiores y nos quedaron estas hebritas por fuera. Son 18 puntos. Yo aquí donde hacemos el cierre voy a tomar las hebras con el verde. Vamos a tejer la cadeneta y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y un aumento, 2 puntos bajos en un mismo punto. Repetimos esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 24 puntos bajos. En la segunda vuelta de la falda vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y al terminar vamos a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 3 de la falda vamos a tejer 30 puntos bajos. Ya, atención aquí que vamos a hacer los pétalos de la falda. Hacemos una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una cadeneta y giramos el tejido. Saltamos un punto y hacemos en el siguiente, empezamos y hacemos 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Hacemos una cadeneta, giramos nuevamente, saltamos un punto y hacemos 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Una cadeneta, giramos, saltamos un punto y hacemos 3 puntos bajos, 2 y 3. Hacemos cadeneta, giramos el tejido, saltamos un punto y hacemos 2 puntos bajos. Una cadeneta, giramos, saltamos un punto y hacemos un punto bajo y una cadeneta. Aquí vamos a cortar, no muy largo, solo para que no se desarme el tejido. Ahí queda hecho uno de los pétalos. Tomando el tejido igual como lo estábamos tejiendo al principio, con la cabeza hacia nosotros, vamos a identificar dónde quedó el último punto bajo de ese pétalo y en el siguiente vamos a hincar el crochet. Vamos a sacar ahí el lado, hacemos una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí después cortamos este exceso y volvemos a hacer de nuevo lo que hicimos anteriormente. Una cadeneta, giramos, saltamos un punto bajo y hacemos 5 puntos bajos, después 4, 3, 2, 1. Así por toda la vuelta. Y aquí estamos en el último pétalo, son 5 en total. Aquí ya terminamos y terminamos por el revés. Damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo por todas las orillas. Ya ahí ustedes van calculando
más o menos, que no le quede tan tirante ni tantos puntos juntos, ya. Tiene que ser un punto más o menos con la misma distancia que uno teje el punto normal, ya. Aquí en las bases vamos a hacer punto deslizado y en los pétalos seguimos haciendo puntos bajos por toda la vuelta. Al llegar aquí a la punta de los pétalos, vamos a tejer dos puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer dos cadenetas y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadeneta. Y después dos puntos bajos en el mismo punto. Y va a quedar de esta forma, así como una puntita ahí. Vamos escondiendo todas las hebras que nos sobran con el mismo tejido. Repetimos el proceso en todos los pétalos. Ahora vamos a hacer los brazos con color piel. Hacemos un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos la anilla. Ahí. Cerramos la hilera. Y desde la hilera 2 a la 15 vamos a hacer los mismos 6 puntos bajos. Esta pieza la hacemos dos veces. Ya terminé los dos bracitos. Para ponerlos al cuerpo, yo los doblo así y hago tres puntaditas, tomando solo las hebras de adentro. Una hacia acá, una hacia allá. Y una hacia allá. Y ahí queda cerrada la pieza. No la relleno porque es tan chiquitita que no necesita relleno. Voy a poner aquí una más abajo para coserla al cuerpo. Ahí. La idea es coserla justo aquí, donde empieza el color piel, arriba, ahí, que se vea como desde el hombro hacia abajo, así. Ya terminamos los bracitos, los tenemos listos y ahora vamos a hacer las alas. Las alitas no son un patrón mío propio. Yo la busqué en Google, alas de hada, y en Google Imágenes, y me sale esta imagen. Alas de hada, así. Me gustan estas alas porque al coserlas hacia arriba quedan como alas de hada y al coserlas hacia abajo quedan como alas de ángel, ¿ya? El patrón sale así, sin los colores. Los colores se los puse yo porque es bien difícil diferenciar las hileras. Pero igual lo vamos a tejer junto aquí para que quede en el video y ustedes lo puedan tejer más fácil, ¿ya? Las alitas las tejemos con color verde claro. Hacemos un nudo corredizo y tejemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 4 varetas dobles en la primera cadeneta que tejimos. Esta, está acá. Hacemos 1. Dos. Tres. Y cuatro. En la otra vuelta vamos a tejer una cadeneta y giramos el tejido. Hacemos un punto bajo.
dos cadenetas y hacemos aquí en este espacio, saltando las dos primeras varetas dobles, en este espacio vamos a tejer una vareta, una cadeneta y una vareta en el mismo espacio. Hacemos dos cadenetas más y terminamos con dos varetas dobles al final de la hilera. Ahí. La siguiente hilera vamos a tejer una cadeneta, giramos, hacemos dos puntos bajos, tejemos dos cadenetas y hacemos un punto, una vareta doble en el espacio, aquí, en este espacio. Hacemos dos cadenetas más y tejemos una vareta en el medio de estas dos varetas que tejimos juntas. Hacemos dos cadenetas más y tejemos un punto bajo en este espacio. La siguiente vuelta hacemos una cadeneta, giramos el tejido, hacemos un punto bajo, tres cadenetas, vamos a hacer una vareta en este punto, tres cadenetas más y hacemos en este punto una vareta, una cadeneta y una vareta juntas, dos cadenetas y dos varetas dobles al final de la hilera. La siguiente, hacemos una cadeneta, giramos, hacemos dos puntos bajos, tres cadenetas. En la primera vareta vamos a hacer una vareta, hacemos tres cadenetas más y en la siguiente vareta vamos a hacer otra vareta, tres cadenetas más. Y en este punto vamos a hacer una vareta, un punto bajo, una cadeneta y una vareta. Hacemos una cadeneta, hacemos un punto bajo en este espacio y un punto bajo en el último punto de la hilera. En la siguiente vamos a hacer una cadeneta, giramos, hacemos un punto bajo, dos cadenetas, en el espacio acá vamos a hacer una vareta, una cadeneta y una vareta, tres cadenetas, en este punto vamos a hacer una vareta, una cadeneta y una vareta, hacemos tres cadenetas más. Y en esta vareta vamos a hacer una vareta doble. Hacemos tres cadenetas más. Y en los últimos dos puntos de la hilera vamos a hacer dos varetas dobles. La última hilera hacemos una cadeneta, giramos el tejido y vamos a hacer son dos cadenetas para subir. Giramos el tejido y vamos a hacer varetas. Tomando en cuenta el primer punto, también lo tejemos. Hacemos 8 varetas, contando desde aquí, en cada punto que corresponde. O sea, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y desde aquí vamos a hacer puntos bajos.
aquí vamos a hacer dos en este espacio, y desde aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto que corresponda. Si es una cadeneta, arriba vamos a hacer un punto bajo. En este espacio son tres cadenetas, hacemos tres puntos bajos, que es 1 1 1, y aquí son dos cadenetas. Y cuando ya falta solo el último punto, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadeneta y cortamos. Una de estas alas tiene que ir con la hebra larga porque la vamos a unir, ¿ya? Pero esta alita yo la bloqueo, ¿ya? Así quedan las alitas al bloquearse. ¿Ven la diferencia? Está como enroscada todavía en la forma del tejido, y estas ya están más estiraditas. Si no tienen tabla para bloquear, como yo, que no tengo tabla para bloquear, ocupo de estos de estas alfombras de goma eva y los voy afirmando con alfiler simplemente, y con un roceador cualquiera les pongo agua, ¿ya? Si tienen más dudas, en mi Instagram hay un video de cómo bloquear piezas, ¿ya? Estas alitas yo le dejé aquí largo para unirlas aquí. Como están bloqueadas, no importa si está por el derecho o al revés, se ven lindas igual. Y estas así se las vamos a coser aquí, así, a nuestra hada. Yo a las alitas les puse un pedazo de alambre forrado con el mismo hilo del mismo color aquí, para que queden más firmes y le haga ese efecto de las alas de hada, ¿ya? Como les decía yo delante, si ustedes los pusieran, se los ponen así, son como alas de hada, y si las ponen hacia abajo, son como alas de ángel. ¿Notan la diferencia? Muy bonitas. Esta la vamos a coser acá, en la parte de atrás del petito de la hada. Ahora nos corresponde tejer el pelo de esta hada. Lo vamos a hacer amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar este anillo. Tiramos y cerramos. Vamos a hacer todos los tejidos con todos tejidos circular con cierre. Cerramos, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Al terminar vamos a tener 12 puntos bajos. En la hilera 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento, repitiendo esto por toda la vuelta, y al terminar van a quedar 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y un aumento. Repetimos esto por toda la vuelta y al terminar van a haber 24 puntos bajos. Desde la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer 24 puntos bajos. Terminar la vuelta 8 hacemos una cadeneta y dejamos la hebra larga para coser a la cabeza. Esto va aquí. Lo acomodamos según si queremos más arriba, más frente, menos frente. Lo acomodamos y podemos fijar con alfileres para después coser. Vamos acomodando.
ahí más o menos me gusta a mí. Y esto lo cosemos a la cabeza. Esta pieza la cosemos a la cabeza, pero no por esta parte, sino por acá arriba. Pero la vamos a coser de esta manera, haciendo una lazada cruzada al punto, así. Y la sacamos por acá. No se nota. Y así por toda la orilla. Eso hace que la puntada no se note y no quede. ¿No se nota? Y esto queda más parejito, no queda así como englobado y apretado. Así ya quedó listo. Con hilado amarillo hacemos un anillo mágico. En este anillo hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos y al terminar la vuelta van a quedar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y al terminar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la quinta hilera vamos a hacer un punto bajo y una disminución y vamos a repetir esto por toda la vuelta. Al terminar nos van a quedar 12 puntos bajos. Al terminar la vuelta 5 hacemos una cadeneta y cortamos. Yo rellené un poquito con algodón y esto lo vamos a coser a la cabeza. Voy a fijar más o menos donde yo quiero que esté el moñito. Para que no se me corra. Ahí. Sí, ahí. Y esto lo cosemos. Ahí ya cosí el moñito. Y está lista nuestra hada mágica del bosque. Es la cuarta hada que hago. Como les dije, el pelo va a la imaginación de ustedes, por eso la del traje verde lo hice tan sencillito. El pelo lo pueden hacer ustedes como prefieran o como sepan o como se les ocurra, ¿ya? Espero que les haya gustado este tutorial, que lo puedan hacer. Como siempre les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, en el fanpage BaniamiGurumis y en el Instagram @BaniamiGurumis. También que se suscriban al canal para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Espero que estén muy bien, que les haya gustado mucho el video, que les den me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.